Hace mucho que no les hago un story time, pero pues aquí va. Hola chicos, como pueden ver por el título del video, ya por fin con este video van a saber la verdad de por qué vine a México. Vine a México para ser parte de una serie de Disney Plus. Ya sé, siento que hay mucho que contarles y explicarles porque ustedes solo conocen a Jimin como youtuber, no como alguien que actúa. Me da cosa decir actriz porque sé que no soy actriz, aunque ya estoy actuando ahorita como actriz, ¿me entienden? Hoy me quiero sentar a explicarles un poquito de todo el proceso y cómo me fue, o sea, qué fue todo esto, cómo surgió todo esto. Todo esto pasó en abril, ¿o no? Fue en marzo, abril, por ahí. Y todo esto se me hizo muy interesante porque no sé si se acuerdan que había hecho un video aquí para este canal donde audiciono para actriz, para actuación, pero en empresas coreanas. Si no lo han visto, vayan a verlo. No sé si se acuerdan, pero yo en ese video les había dicho que siempre sí tenía como en mi mente que quería actuar, quería hacer algo así, parecido. Siempre se me hizo una carrera muy divertida. La única vez que sí tuve la oportunidad para actuar fue cuando estuve en México de chiquita, como a los 5 o 7 años, ya no me acuerdo, pero había hecho un TikTok, un video hablando de esto, en donde una señora había venido, estaba yo con mi mamá en un centro comercial aquí en México y una señora llegó y me preguntó si quería ser parte de una serie porque necesitaban a una asiática bebé. En ese momento mi mamá sí quería que actuara, pero me dio miedo y decidí no hacerlo. Lo que realmente pasó con esta experiencia fue este año, hace unos meses, en abril, principios de abril, finales de marzo, ya no me acuerdo, que me dio COVID. Tuve que quedarme en cuarentena por una semana entera en mi casa, obviamente. Una semana antes de que me dio COVID, la verdad, no, mentira, más de una semana. Unas semanas antes de que tuve COVID, no sabía qué hacer con mi vida, con el trabajo. Entonces estaba hablando con diferentes empresas, estaba hablando con diferentes opciones y oportunidades que me habían surgido en la vida para ver si quería trabajar en otras cosas diferentes. Ninguna de las oportunidades que me habían llegado, y estoy súper agradecida de todas estas oportunidades obviamente, pero cuando me llegaron al mismo tiempo, como que no estuve súper feliz con todas. Yo cuando busco trabajo, la verdad, siento que para mí lo más importante es divertirte en el trabajo, es hacer algo que te apasiona muchísimo, porque vas a estar trabajando todo el tiempo, toda tu vida, no quieres estar haciendo algo que no te ponga feliz. No estamos viviendo para trabajar, chicos, ¿verdad? Entonces pues estaba viendo mis opciones hasta que me dio COVID. Tenía juntas que tenía que ir para ver qué onda con estas oportunidades, pero me dio COVID, entonces no pude. Tuve que parar todo y dije, bueno, voy a ir a verlos, voy a hablar con ustedes, pero una semana después déjenme descansar mientras que estoy en mi casa en cuarentena y luego pensamos, hablamos y ya vemos qué hacemos. Entonces esa semana de COVID, la verdad, fue la primera vez en mi vida que siento que descansé al full y fue la primera vez que dije, ah, esto es descansar. Fue un tiempo que siento que mi cuerpo necesitó, mi mente necesitó y estuve muy feliz. Creo que fueron como unos 3 días antes de que acabara con mi cuarentena, ya mi voz estaba como casi hablando como un hombre, pero se estaba mejorando. Y ya cuando tenía mi voz, pero no al 100%, me llegó un correo de casting. Decía que era una serie de Disney Plus, que se iba a hacer aquí en México y que estaba necesitando a una coreana que hable bien el español. Me mandaron escenas para memorizarme y me pidieron que si estaba interesada, que les mande un video de mis casting haciendo esas escenas. Yo la verdad, al principio al ver eso, no me lo creí porque no soy actriz, obviamente. Soy youtuber. Entonces pues dije, ¿por qué me mandarían algo así? ¡Qué raro! Entonces yo al principio lo ignoré. Pero todo el día en mi casa, como que mi mente estaba pensando en ese correo, como que estaba haciendo otras cosas y mi mente estaba ahí. Pero dije, ¿sabes qué? Esto puede ser una oportunidad. Estaba tan curiosa que empecé a ver súper bien en detalle el correo. Y ahí en el correo ya estaba el nombre de la producción y los empecé a buscar. Y ahí fue cuando me di cuenta que parecía que era real. Y dije,
¿En serio? ¿En serio? ¿Quieren yo, a mí, verme actuando? Entonces dije, ¿por qué no lo hacemos? Porque yo pensé que obviamente no iba a quedar. Entonces hice el video. Me memoricé las escenas. Mi hermana, que también le dio COVID el mismo día que a mí, me ayudó con las escenas. Ella también me ayudó en los videos. Mi voz como que no me estaba saliendo ya porque estaba practicando tanto que ya casi no me salía. Se los mandé. Ya se lo mandé. Le dije a mi mamá y mi mamá se estaba riendo así de que, jaja, qué chistoso que le mandaste el video. Porque todos pensamos que obviamente no iba a quedar. Que qué loco que esto te pasó. Unos días después me mandan otro correo y dicen, G, te queremos ver para el callback. Te queremos ver en la audición con el director, con todas las personas ahí. Pero como yo estoy en Corea y todos están aquí en México, lo hicimos por Zoom. Yo cuando vi ese correo, me mandaron más escenas. Yo vi ese correo, fui corriendo a mi mamá y le dije con mi cubrebocas, porque aún estaba como un día antes de que saliera de cuarentena. Fui y le dije a mi mamá, ¿qué crees? ¿Me quieren verme otra vez? Mis papás no se lo creyeron. Creo que nadie pensó que iba a quedar. Entonces mi familia, o sea, mis papás y mi hermana fueron de que sí, hazlo. Qué buena experiencia tú haciendo una audición real. Porque la audición que hice para mi video antes, nada más fue más como un video que yo se los mandaba como el self-tape. Pero nadie nunca me llamó otra vez. Esta vez fue la primera vez que sí me llamaron para verme otra vez, ya en vivo. Pero por la diferencia de tiempo, me iban a ver a las 6 de la mañana, tiempo Corea. Me memoricé las escenas. Y ya lo mejor fue que el día de mi audición fue cuando ya podía salir de mi casa porque ya había acabado mi cuarentena. Lo primero que hice fue, porque me quería verme bonita y todo, a las 4 de la madrugada me desperté y manejé una hora hasta mi estudio. Puse mi computadora, mis luces que uso para mi canal para que me viera bien, me maquillé bonita, practiqué mis escenas y ¡pum! Empezó la audición. Chicos, nunca, nunca en mi vida creo que he estado tan nerviosa en mi vida. Y no sé por qué, porque yo cuando entré en la audición, en mi mente yo me había dicho a mí misma, G, esto se te cayó desde el cielo, esta oportunidad. Yo me dije a mí misma, tú tranquila, tú nada más lo que puedas hacer, está bien que no quedes. Pero en el momento que llegué a hacer la audición, algo en mí que creo que fue como una necesidad de que quería quedar, fue como, no sé, algo en mí me estaba diciendo, G, esto es. Creo que por primera vez fue en la audición de Zoom que me di cuenta que tal vez esto es lo que quería. Esto es una oportunidad que me hacía feliz, que me llenaba de como emoción por primera vez en mucho tiempo. Y como que me estaba poniendo nerviosa por eso, porque neta lo quería. Llegué a la audición y no saben los nervios. Quería hacer este personaje. Me relacioné bastante con este personaje que van a ver en la serie. Y bueno, fue todo una confusión de emociones. Pero hice la audición. Y la verdad es que como fue mi primera vez audicionando en frente de gente, fue mi primera vez actuando en frente de gente, me puse muy nerviosa. Al principio pensé que lo estaba haciendo súper mal. No estaba muy feliz con cómo lo había hecho. Pero también dije, bueno, no voy a ser muy como dura conmigo misma porque es mi primera vez. Voy a hacer lo que pueda hacer. Para ser honesta con ustedes, yo no estaba tan feliz con cómo me fue. Pensé, no voy a quedar. No me van a querer. Van a encontrar a otra coreana que actúe mejor. Así fui a mi casa triste y fue ahí donde me di cuenta de cuánto en serio quería esto. Hablé con David y mis amigos y les dije, wow, estoy triste que me fue mal. Bueno, pienso que me fue mal porque creo que neta esto era lo que quiero. Pero ahí fue cuando dije, necesito preparar más, necesito ya hacer algo. Me quedé triste por unos días, hasta que un día me llega una llamada. Estamos hablando de la producción, del casting, y escucho que me dice, bueno, G, ya quedaste. Y yo me quedé así como, perdón, ¿cómo? No entendí. Y me dice, sí, ya quedaste, ¿cómo te sientes? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que quedé? Me dicen, sí, quedaste en la serie, que vas a ser ese personaje, lo hiciste. Y ahí fue cuando literal me quedé así. Estuve en mi cama en la mañana. No entiendo a veces mis emociones. Estuve muy feliz, pero también confundida. Como que, ¿en serio esto me está pasando ahorita? Hablamos un rato, me explicó un poquito más de todo. Y creo que toda la llamada estuve como, ajá. Nunca pensé que me iba a llegar a mí, pero hubo una oportunidad que siempre tenía como en mi mente, que lo quería hacer, que lo quería tratar de hacer, pero nunca tuve el valor
de poder en serio hacerlo. Entonces en mi mente fue, no sé si esto es destino, mi destino, no sé qué significa todo esto, pero está pasando. Me dije a mí misma, G, está pasando esto, así que lo tengo que tomar. No me importa nada, lo voy a tomar. Le dije a mi mamá y mi papá, no se lo creyeron. Y como que fue de que, espera, espera, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando aquí? Todos estábamos, mi familia y yo, así de que, a ver, entonces, ¿qué? ¿Cómo que vas a actuar? ¿Tú vas a actuar? ¿Tú? ¿Allá en México? ¿Qué? ¿En Disney? Loco. Y así fue como quedé. Me tardé mucho tiempo en procesar, ¿eh? Muchísimo tiempo. Hasta que llegué a México, hasta que empezamos a actuar, hasta que empecé a estar enfrente de la cámara y todo, aún así no lo procesaba. Pero entonces me dicen, bueno, vamos a tener un mes de ensayo antes de rodaje, así que necesitamos que estés aquí en México. Creo que fue como en un 23 de abril, que significaba que solo tenía 2 semanas para ir a México. Tuve que organizar todo, sacar todo lo que estaba en el estudio, comprar mis boletos, empacar, estar súper lista para venir aquí en México, que pues por rodaje y por la serie me tengo que quedar aquí por unos meses. Y es por eso que pues regresé a México. Como les había dicho antes, yo siempre había pensado en regresar aquí a México de este año. Creo que el universo me escuchó porque todo el rato decía, este año sí voy a ir, este año sí voy a ir. Ahora obviamente no les pude decir desde el principio por qué estaba aquí, así que solo les dije que era un trabajo. Entiendo que puede ser un shock grande porque nunca me han visto actuar. He estado blogueando mucho de mis ensayos, de todo, para que luego lo puedan ver. Lo voy a subir cuando pueda. La preparación para esta serie fue la razón por la que no podía subir muchos videos, no tenía tiempo. Y la verdad es que mi mente estaba muy muy enfocada, y ahorita sigue estando muy muy enfocada en la serie, en mi personaje. Y como esta es mi primera vez actuando, creo que lo más importante para mí fue hacer lo mejor posible que lo puedo hacer, aprender lo más que pueda aprender. Yo aprendí muchísimo, muchísimo en esta experiencia. La verdad, antes siempre decía que quería actuar, no sé, no tenía como las ganas de tratar, porque creo que estaba muy insegura de mí misma. Actuando aquí, conociendo a todos mis amigos de la producción, del elenco, creo que me ha ayudado bastante conmigo misma, entenderme más a mí misma, cómo soy yo. También con este personaje que van a ver luego, me relaciono bastante con ella. De hecho, se siente mucho como terapia, casi casi actuar, porque me empezó a sacar muchísimas emociones que no sabía que estaban aquí adentro de mí. Y este personaje, tratando de entenderla, tratando de ser mi personaje, me ha ayudado a entender más de esto, de mi identidad. Ha sido una experiencia muy loca. No sé por qué me estoy poniendo emocional otra vez. Lo que sí me preocupó desde el principio y la razón por la que siempre le eché muchísimas ganas, literalmente todo el rato, cuando tenía tiempo, era de estudiar, estudiar, estudiar mi guión. Fue porque en serio les quiero enseñar que sí puedo hacerlo. Sé que yo nunca estudié actuación, sé que yo no soy actriz. Tal vez quiero entrar a este mundo de actuación, la neta sí, porque me está encantando, estoy aprendiendo muchísimo, es muy divertido, lo amo, todo, todo, todo el proceso. Pero sí les quiero enseñar que como youtuber, como influencer, yo sé que esta oportunidad se me cayó, y es una oportunidad muy difícil para otras personas, pero a mí se me cayó del cielo literalmente, y no saben lo agradecida que estoy con mi vida, con estas oportunidades, con lo que me llega, con lo que me trae el universo. Siempre estoy así en shock de que no sé qué he hecho en mi vida para merecerme todo esto, pero ya que lo tengo, no quiero perder esta oportunidad. Estoy disfrutando a lo máximo y al mismo tiempo le estoy echando todas las ganas de mi vida, porque les quiero enseñar que sí se puede, ¿no? Así que ya me van a ver en una serie de Disney Plus. Estoy muy feliz de que ya saben qué onda con todo. Espero que me sigan echando porras por acá. Qué raro, ya no sé cómo acabar el video. Esta oportunidad no solo me ha traído trabajo nuevo, pero mucho aprendizaje, amigos nuevos, conexiones nuevas, y realmente sentirme muy feliz y contenta con lo que estoy haciendo ahorita. Siento que ya es el inicio de algo otra vez. Estoy muy emocionada para que ustedes sean parte de todo esto igual. Y antes de que empiece a llorar más, voy a acabar el video aquí. Estoy muy nerviosa para subir este video para que ya lo vean. Así que bueno, los veo otra vez en mi siguiente video. Los quiero mucho. Adiós.